estamos con ustedes, Sensei Julio César Barquera Vázquez, Cian César Barquera García. Ahorita estamos, vamos a iniciar el entrenamiento por cuestión de protección. Él es mi hijo, solamente los dos vamos a estar, él vive conmigo, entonces no hay ningún problema, por eso estamos ahorita sin cubrebocas. El día de hoy vamos a hacer clase de karate. La vez pasada vimos defensa y contraataque. El día de hoy vamos a ver ataques con brazos, la forma correcta de hacerlos, ataque con pierna, patada de frente, patada de círculo, parte correcta, con qué vamos a golpear, en dónde vamos a golpear. Entonces, dos ataques brazos, dos ataques de pierna y posteriormente combinaciones. Espero que nos vayan siguiendo, espero que les sea de utilidad y se animen a entrenar con nosotros. ¿Empezamos? Y además, vamos a empezar con un calentamiento que es fundamental. Es importante hacer ese calentamiento al inicio de la clase para ir preparando todo el organismo a las actividades que vamos a realizar y minimizar las lesiones. Entonces hacemos campana, giro, cabeza despacio, suave, cambio al otro lado. Hombro al frente. El karate do es un arte marcial de origen japonés en donde se utilizan brazos, piernas, defensas, contraataques, proyecciones, derribos y utilizamos una combinación de ambos. No solamente es piernas o solamente brazos, sino hacemos combinación de piernas y brazos. Se practica en dos modalidades: una como arte marcial enfocado más hacia la espiritualidad, hacia la defensa personal, y otro como deporte competitivo, plenamente como una actividad deportiva en donde estamos teniendo una situación de representatividad en las diversas competencias a nivel interno y a nivel nacional. Entonces, el día de hoy vamos a ver los básicos de un arte marcial, el karate, la combinación, y posteriormente vamos a ver un poquito de lo que es el karate como deporte, como arte competitivo, se puede decir. Ah, giramos bien, giramos bien, giramos bien. Al frente. Atrás, abajo y atrás, abajo, atrás, abajo, atrás. Muy bien, flexión y extensión de la rodilla. Cambio a los lados. Cambio, giro. Bajando, bajando, bajando las rodillas, tirando. Eso es. Cambio al otro lado. Cambio. Frente. Muy bien. Flexión y extensión. Cambio los pies. Giro hacia afuera. Cambio.
pierna extendida. Círculo hacia afuera. Muy bien, patada de lado. Bueno, elevación lateral. Lateral, lateral, lateral. Brazos. Círculo. Cambio. Bien, abrimos, cerramos, va. Pausa. Logramos. Para la aplicación efectiva del karate necesitamos velocidad, fuerza, ubicación, timing. Entonces, viendo y resistencia, obviamente, viendo estas capacidades, vamos a empezar a trabajar en este momento lo que es velocidad. Debemos de priorizar la velocidad antes que la fuerza y antes que la resistencia. Entonces vamos a empezar a trabajar algunos ejercicios de velocidad. Bien, vamos a empezar ahí primero. Ahí, yogi, vamos a empezar a hacer yogi en nuestro lugar. ¿Listos? Ahí, en 3, 2, 1, ¡jale, yogi! Rápido, 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 rápido. Sube, 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 sube. Pausa, descanso. Recuperamos. Es importante trabajar la velocidad para que sea efectivamente velocidad. 6 segundos, 7 segundos, máximo 8 segundos. Después se empieza a convertir en resistencia a la velocidad. Y ahorita lo que estamos buscando es velocidad. Velocidad. Dejamos que se recuperen. Caminamos, caminamos. Listos. Nuevamente vamos a hacer trabajo de yogi. Braceando, braceando. Importante subir la rodilla más arriba de la cintura. Que arriba de la cintura. ¿Listos? Entonces, tú vienes para allá, yo vengo para acá. Y ¡jale! Velocidad. Vamos a dejar que se recupere. La recuperación es relativamente rápida. Estamos trabajando una capacidad anaeróbica aláctica, entonces se recupera relativamente rápido el cuerpo. Y además de que el estímulo dura 6 segundos, entonces sí es alta intensidad, pero es corto el tiempo del trabajo. Listo, vamos otra vez. Última vez, igual. Entonces, de perfil. Y ¡ay! ¡Pausa! Muy bien. Vamos a variar, vamos a cambiar, vamos a hacer una variación de ejercicio de velocidad también. En este caso vamos a utilizar material, como son conos. Vamos a hacer
vámonos. Y un cono frontal. Listo. El ejercicio va a consistir en pasar, hacer jogging 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sales corriendo el cono y regresas a tu lugar. ¿De acuerdo? Ejercicio de velocidad. ¿Listos? En 3, 2, 1. ¡Jale! Y corre. Y regresa rápido. Se pasa otra vez. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Rápido. Y regreso. Pausa. Descanso. Muy bien. Tal vez vamos, ¿verdad? Bien. Caminamos, recuperamos, recuperamos. Ejercicio de velocidad. Este es otro ejemplo de cómo podemos trabajar la velocidad. Muy fácil, podemos tener cualquier objeto que nos delimite. Cualquier objeto que nos dé una marca para poder llegar hasta esa marca. Puede ser botellas, puede ser zapatos, puede ser una cinta. Cualquier objeto que le sirva a usted para delimitar. ¡Listos! Tres, dos, uno. ¡Vale! Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Sale, corre y regresa rápido, más. Va, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sale, corre, regresa, más. Pausa, descanso. Recuperamos. Nuevamente, inhalamos y exhalamos. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora vamos a hacerlo de regreso. Hacerlo que hicimos de izquierda a derecha, vamos de derecha a izquierda. Es importantísimo trabajar la velocidad antes, al inicio de la sesión, después de haber calentado. Listo. 3, 2, 1. ¡Ey! Sale corriendo, va. Y regresa, va, va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sale corriendo, va. Regresa. Pausa. Descanso. Muy bien. Vamos a hacer una vez más y cambiamos de ejercicio. Estos ejercicios son de ejercicios generales, de preparación general. Son aptos para cualquier disciplina deportiva. Les va a desarrollar la velocidad en general. No es específico de karate, es en general. Es un ejercicio general. ¡Listo! 3, 2, 1. ¡Ale! Y corre, paz, y regreso, vamos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y regreso, va, y regreso, alto, bien, descanso, vamos a cambiar de ejercicio. Vamos a poner los conos. Bien. Aquí el ejercicio va a consistir en cambiar. Meter, entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir a máxima velocidad. Cambiamos izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Regresamos derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Es un trabajo de velocidad y coordinación. Entonces tenemos que trabajarlo a la máxima intensidad posible. ¡Listo! Ahí. Y de regreso, vas. Va, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, va, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, va, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pausa, descanso. Muy bien. Entonces, entrar, salir, entrar, salir, derecha, izquierda, 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 y cambiamos. ¿Listos? Era al revés, izquierda y derecha. Ahorita vamos de derecha a izquierda. ¡Listo! Entonces, entramos con derecha, izquierda. Recupero, recupero todavía, recupero. Conforme lo vayan coordinando, van a ir aumentando la velocidad. Primero coordínelo, aquí, sale, coordínelo, coordínelo. Vamos, regreso, va. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Importante, no vaya a cruzar primero izquierdo y luego derecho y luego cambio. Ahorita el ejercicio es conforme a la dirección a la que vamos, derecha, izquierda, listo, preparado, ahí, 3, 2, 1, ¡ale! Eso, va, eso es, eso es, eso es, eso es, rápido, rápido, va, ajá, eso es, eso es, eso es, eso es, vamos, va, 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 va. Pausa, descanso, muy bien,
Recuerde, es importante para no producir una fatiga, que la duración del ejercicio sea corto. No rebase, en este caso, que no rebase los 20 segundos y de regreso. ¿Vale? Vamos a cambiar de ejercicio. Ahora vamos a hacer alterno. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y vamos a ir avanzando. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y regreso. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y regreso. 1, 2, 1, 2. Listo. ¿Preparado? Ahí. ¡Ahí! Eso es. Eso, vas, 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 vas. Eso es, más. Pausa, descanso, muy bien. Damos la recuperación necesaria. Importante dar la recuperación necesaria para que se recupere lo más posible el sistema de los fosfágenos, que es el sistema que ahorita estamos utilizando. Se recupera rápido. Por eso la duración debe ser corta. Muy bien. Una vez más, y después cambiamos de ejercicio. Podemos hacer muchos ejercicios con los conos, son de gran utilidad los conos. Trabajamos muy fácil y muy rápido con ellos, y son accesibles. ¡Listo! ¡Hey! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
dando toda la fuerza, empujando, teniendo todo el empuje con la pierna de atrás. Entonces empezamos, uno, regreso, ajá, regreso, 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 ajá, pasa. Importante también, no dejar la cadera atrás, meter la cadera al frente, regreso, apretar más cadera, apretar pierna, baja. Correcto. Uno, regreso. Correcto. Importante nuevamente evitar estar estirado. Si estamos estirados, solamente me dejo caer y no hay velocidad. Tenemos que estar flexionado y ahí pegar. Más. Venga. Flexión. Más. Regreso. 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 Pausa. Cambio. Mayatsuki. Mai Atsuki, primer golpe, golpe frontal. Segundo golpe, vamos a entrar parte baja, aquí. Traslado toda la fuerza de la pierna, del pie, rodilla, cadera, hombro y golpe. Entonces entra, gire cadera, regreso, eso. Cadera, transmito cadera, va. Igual, nudillos. ¿Dónde golpeó? Costilla o abdomen. Más efectivo, costilla. ¿Viene? Eso. Regreso. 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 Esta parte. Aquí golpeamos. Regreso. Regreso, entra. Regreso. Transito toda la fuerza, la transmito hacia adelante, la llevo. Y regreso. Cambio de pie. Flexión. Ahí. Entonces, entro. Uno. Regreso. Eso. Dos. Ajá. Tres. Importante. Pierna de atrás. Queda extendida. Pierna de atrás viene extendida. Regreso. Eso es. Eso es. Correcto. Correcto. Regreso, Nauti. Yakosuki. Segundo golpe, parte baja. Bien, entonces son dos golpes, arriba y abajo. Ahora, podemos combinarlos, arriba y abajo. Ahora vamos a entrar arriba y abajo. Regreso, entonces entro, uno, dos, eso, regreso. Primero entro cara, dos, entro estómago, va. Uno, dos, regreso. Uno, dos, regreso. Eso es. Entonces, uno, dos, regreso. Correcto. Flexiono. Uno, dos, regreso. Cambio. Brazo de enfrente. Uno, brazo de enfrente. Uno, dos, vuelvo a entrar tantito el pie y regreso. Entonces, uno, dos. Uno a la cara. Dos, meto otra vez el pie un poquitito para dar más fuerza. Va. Entonces, un paso, regreso. Eso. Un paso. Un paso. Correcto. Un paso. Bien. Repetimos nuevamente. Cara. Estómago. Regreso. Regreso. Muy bien. Perfecto. Dos tipos de golpes. Uno al frente, dos atrás. ¿Cómo podemos empezar a practicar? Recto. Directo, uno. Uno, dos. Uno, jalo golpe. Dos. Uno, dos. Uno, dos. Despacio. Conforme lo va asimilando, conforme lo va haciendo propio el movimiento, va a ir aumentando la velocidad. Muy bien. Hacemos estiramiento, un poquito de estiramiento. Abrimos. Cambiamos, abajo. Cambiamos. Bien, al frente. Perfecto. Muy bien, descanso. Hay varias combinaciones
de los brazos. Ahorita hicimos uno, dos, podemos hacer yaco y cuando va escapando, alcanzar el otro brazo. Más para acá. Entonces, arranca, pam, ven, ¿de acuerdo? Podemos hacer incluso uno, pam, dos, paso y golpe. Uno, avanzo, y doy el paso completo. Podemos hacer combinaciones. Entrar abajo, pam, salir, pam, volver a entrar. Tenemos varias combinaciones. Entro, fuá, regreso. Los dos entramos al mismo tiempo con yaco suki. Entonces, fuá, fuá, vuelvo a entrar con brazo. ¿De acuerdo? Uno, ya salir. Fuá, ahí entro otra vez. Estamos combinando. Bajo. Golpe bajo. Y golpe alto. Podemos combinar. Golpe bajo contra golpe alto. Entonces, el golpe bajo ya nos sirve como contraataque. Antes de que mi golpe entre, ya está entrando este golpe. ¿De acuerdo? Entonces aquí, ¿qué importa? El que llegue antes, por supuesto. El que llegue antes. En un caso de contacto real, cuando se desconecta con el primer golpe, el segundo golpe pierde fuerza. En un combate deportivo, gana el que llegue primero. No hay contacto completo en la cara. Contacto completo al noquear no hay en el karate, en el combate deportivo. En el marcial, sí. Bien. Entonces nuevamente, entro, ¿no? Regreso. Eso. Entonces aquí, y entramos. Si se dan cuenta, por la velocidad ya recogemos el pie de atrás y ese lado entra y sale inmediatamente. Entonces recoge, ¿de acuerdo? Ese ya es un combate más deportivo donde lo que predomina es la velocidad. Muy bien, cambiamos. Ya vimos ataques, ahora vamos a ver patadas. Tipos de patadas. Vamos a ver una patada que es frontal. Se llama Oyeri, patada. Cuando regresa a su lugar, se llama Maigeri. Cuando pateo y caigo, se llama Oyeri. Técnica, subir rodilla, pego, primer ejercicio. Todos vayan siguiendo, si es que nos pueden ir siguiendo. Primero talón, uno, aquí, uno, aquí. Primero pego, nada más, uno, eso, dos, jalo. Tres, cuatro, cinco, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio de pie, seguimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, segundo ejercicio, segunda parte del ejercicio, pego, pego y subo rodilla. Pego y subo rodilla subiendo los dedos. Los dedos van hacia arriba. No van hacia abajo. Subiendo dedos. Pego aquí y subo dedos. Aquí de esta forma. Regreso atrás. Vamos ahí. Uno. Eso, y regreso. Dos. Sube. Regreso. Tres. Regreso. Brazos no se mueven. Cuatro. Regreso. Cinco. Regreso. Seis. Regreso. Siete. Regreso. Ocho. Regreso, 9, regreso, 10, tercera parte, extiendo, golpeando con la bola del pie y regreso, para hacer el regreso atrás. Entonces, pego, subo, extiendo, regreso y bajo, pegando con la bola del pie, con la bola del pie, pego, bola del pie, subiendo los dedos y jalando. Entonces empezamos, 1, y regreso, dos, regreso, meter cadera, tres, regreso, cuatro, regreso, cinco, regreso, seis, siete, ocho, nueve, diez, y cambiamos de pie, nuevamente, jalo, y subo rodilla, uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7, continúa Chen, sube rodilla, jala pie, sube rodilla, arriba de la cintura. Ahora lo extiendo, 1, regreso, 2, 3, 4, 5,
Algo importante y muy importante, muy fundamental, es que la patada no es un arco hacia arriba. No vaya a ser arco hacia arriba, no es patear arriba, es patear al estómago. ¿Hay patada a la cara? Sí, pero también entra en línea recta. ¿Cuál es el chiste? Subir la rodilla y después cuando patea, la rodilla baja. Entonces, la línea que se traza desde aquí hasta donde, el objetivo es una línea recta, es una línea recta. No es curveada, no es curveada, así no funciona. No pateo de abajo hacia arriba, subo rodilla, aprieto abdomen, para poder clavar bien la patada, ¿de acuerdo? Golpeo con cadera, golpeo con cadera. Ese fue más empujón. Cuando golpeo fuerte, lastima mucho. Entonces, pego al frente, jalo. Patea, y cae al frente. Ven, fra. Eso, cae al frente, regreso. Entonces, pego y jalo, fuerza. Fra, va. Pego y jalo aquí, pego abdomen. Entonces, pego abdomen y jalo, fra. Eso, si regreso. Entonces, pego, fuerza, regreso, fra. Eso es. Oye, pateo, fuerza, regreso, fuerza. Pateo y regreso. Trate de no mover los brazos. ¡Fum! Clave. Trate de no mover los brazos. Regreso. Paz. Eso es. Abdomen. Chicotazo. Chicotazo. Con el chicotazo controla la fuerza. Puedo pegar fuerte. Paz. Para lastimar o puedo controlar. Caer. Apenas tocar. Va. Paz. Chicotazo. Muy bien. Entró. Paz. Chicotazo. Va. Correcto. Oye. Ahora, vamos a hacer una segunda patada. Mawashigeri, patada de círculo. ¿De acuerdo? Entonces, primera fue por enfrente. Segunda, tengo que subir, patada de lado, giro cadera, extiendo, regreso y caigo. Entonces, subo de lado, un medio círculo, regreso y caigo. Un medio círculo, uno, regreso y caigo. Pego con el empeine, pero también puedo pegar con la bola del pie. Esa es más dañina, porque todo el peso, toda la fuerza se concentra en un solo punto, que es la bola del pie. Entonces ahí es muy, el daño es mucho mayor. Puedo tocar zona media, zona de cara. Subo rodilla, pateo, caigo y regreso. Entonces, subo rodilla, pateo, calo y caigo. Regreso, viene. Muy bien. Subo rodilla, giro, pateo, caigo. Más. Subo rodilla, giro, pateo, regresa y cae. Muy bien. Mawashigeri. Zona de cara. Zona de abdomen, costilla, ¿vale? Parte alta, parte baja. Entonces, viene subiendo, caigo adelante, regreso, abajo, flexión. Entonces, entro aquí, flexión, entro, chudan, chudan, ajá, regreso, chudan, chudan, regreso, yodan, caigo, regreso, yodan, eso, regreso, yodan. Regreso, Jordan. Correcto. Esa es la técnica correcta. Subir, girar. Eso es Mawashigeri. Y hay unas variantes en las cuales puede salir frontal y después girar. Primero frontal y de ahí gira toda la cadera. Pero la original, se puede decir que la primera o la versión que más se conoce es media luna. Mawashi de círculo. ¿Viene? Regreso. Subo rodilla, giro, pateo, caigo, regreso. Correcto. Cambio de pie. Entonces, chuda. Caigo, regreso. 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 Yoda. Caigo, regreso. Yoda. Caigo, regreso. Yoda. Caigo, regreso. Yoda. Caigo, regreso. Yoda.
caigo, regreso. Jordan, caigo, regreso. Jordan, caigo, frente, regreso. Muy bien, entonces, Mawashige. Dos patadas vimos, patada frontal, oigeri, y patada lateral, Mawashige. Frontal, regreso, Mawashige, círculo. Nuevamente, frontal, lateral. Frontal, lateral. Ya vimos también Mayatsuki y ya vimos Suki. Yakosuki, Mayatsuki, regresa y Yakosuki. Eso, regreso. Mayatsuki, Yakosuki. Mayatsuki, Yakosuki. Muy bien, ahora, combinación. Podemos hacer una relación de brazo, brazo, pierna, brazo, pierna, pierna, brazo, brazo. Podemos combinarlo de diferentes formas. Ejemplo, vamos a entrar uno, dos, Yakosuki, y tres, puede ser Oye de frente o puede ser Mawashige. Regreso. Nuevamente, flexión. Entra, uno, dos, tres, y regreso. Entonces, entro, uno, cara, dos, estómago, y tres, patada gay, Mawashige. Nuevamente, uno, dos, tres. Exacto, regreso. Entonces, uno, cara, dos, estómago, tres, Mawashige. Dependiendo de la distancia también. Si está corta, ajá, puedo incluso meter patada al frente, corta. Si escapó mucho, escapa, desde aquí puedo abarcarlo, alargar y entrar. Vamos. Entonces, uno, dos, tres, ¡paz! Ya libero. Muy bien. Nuevamente, más atrás. Defiendo, ya defendí el primero, defendí el segundo, ¡paz! Ya liberé. Y ¡paz! Patada al frente. Lateral, venga. Entonces, uno, dos, ¡paz! Mawashige. Cara, una vez más atrás. Entonces, uno, dos, tres. ¡Pa! Uno, dos, ¡paz! Tres. Regreso. ¿De acuerdo? Combinar. Maite, Yako, Mawashi. ¿Podemos combinar otra? Sí. Podemos combinar primero ahora. Primero patada, después golpe y golpe. Primero patada, frente, y de ahí entra más. Dos. Patada de frente, paz, y golpe, golpe, golpe. Podemos combinar. Entonces entra, ahí. Exactamente. Frente, entro y patada, otra vez. Entro, patada, pam, pam, entro. ¿De acuerdo? Patada de frente. Eso puede ser otra combinación. ¿Podemos combinar? Sí, podemos combinar más. Podemos meter Yakosuki directo y cuando escapa, uno, entrar directamente Mawashige, Yodan o Chuda. Esa es la riqueza, que podemos combinar bastantes cosas. ¿Viene? Uno, paso. Y dos, cara, paso, tres, inmediatamente. Seguido, un, dos, exactamente, otra vez, entra, va, arriba, arriba, viene, viene, va, eso es, regreso. Una siguiente combinación, que se utiliza mucho también, entramos cada dos, junto y pateo pierna de frente, nuevamente, Yakosuki, ya entré, junto pierna de atrás y pateo pierna de frente. Nuevamente, vas. Entonces, un, dos, tres. Eso es. Otra vez. Un, dos, tres. Va, va. Exactamente. Una vez más. Va. Un, dos, tres. Va para allá. Eso. Última vez. Va. Entonces, aquí. Uno, uno. Entra. Ahora. Eso es. Como ven, podemos estar haciendo combinaciones. Combinaciones. Bien. Vamos a cerrar un poco. Eso es. Estiramos, estiramos, estiramos. Bien, arriba. Bien, entonces, ya aprendimos brazo adelante, brazo atrás, patada de frente y patada de lado.
las vimos, para aprenderlas cuesta mucho tiempo. Practicar. Primero hay que entenderlo, después hay que sincronizarlo, hacerlo, acelerarlo, aplicar fuerza y perfeccionarlo. Por eso estamos repite técnica. Principiante, paso. Ok, que entienda que hay que subir rodilla. No hay problema, que suba rodilla y que vaya pateando. Ok, segundo nivel, que pegue, paso, ya jale. Ok, tercer nivel, entro con cadera. Cuarto nivel, ya lo aplico con alguien más y mayor y a contacto. Quinto, ya lo vamos combinando con brazos o con pierna a pierna. ¿Podemos combinar piernas? Sí, podemos combinar patada de lado. Podemos combinar patada de frente, patada de lado. Y hay varias combinaciones, no solamente patada. Con la pierna podemos hacer barridas también. Entonces, vamos a ir viendo cómo se van enriqueciendo las técnicas. Hoy fue Mate, fue Yaco, fue Oigeri y fue Maquashige. Ahora, las defensas. ¿Hay defensas contra eso? Sí, hay defensas. Sí, hay defensas. Generalmente el primer golpe con Maetsuki defendemos de esta forma. Uno, viene el Yakosuki. Dos, viene el contraataque inmediatamente. Antes de que haga un tercer ataque. Entonces viene. Entonces, un, dos, hace directo. Estoy aquí. Salgo tantito y entro. Viene Mawashigeri. Más para atrás. Entonces, va. Sí, me llama Yako. Ahora, un, dos, defiendo. Uno, salgo, defendiendo. Dos, tres, viene la patada, retiro y subo brazo. Importante subir brazo. Ya defendí, viene contraataque. Cuando es un ataque directo, viene la Mawashigeri, se va a pegar aquí, ¿verdad? Entonces, para defender, lo vimos la clase pasada, defensa Karayuke, con esto, rompimiento, defiendo de arriba hacia abajo o lo dejo pasar. Viene Mawashigeri, espacio, defiendo, Harayuke, contraataque. Viene, defiendo, uno, dos, salvo. Esta es una reacción natural. Cuando viene un ataque, reacciono, quito. Entonces hay que visualizar, viene, uno, dos, centro. Viene, entonces va, uno, dos, centro. Puedo defender y contraatacar. Dos, viene, salgo y lo dejo pasar, otra vez. Entonces viene, salgo, lo dejo pasar. Nuevamente, quito, y lo dejo pasar. Ahora, entro. Viene otra vez. Dejo pasar, dejo pasar, puedo entrar con el brazo de enfrente, contraatacar y venir con la proyección. ¿De acuerdo? Entonces, primera forma de defender una patada, ya sea frontal o de lado, defiendo, Harayuke, contraataque, frontal, Harayuke, contraataque, que viene la patada aquí, Harayuke, contraataque, entonces, de arriba hacia abajo, viene, igual, la que quieras, pues, abajo, contraataque, tiene más experiencia, viene, dejo pasar, contraataque, entonces, ahora sí viene la proyección, ¿de acuerdo? Una vez más, defiendo, ataco y voy a atacar la pierna de frente para contraatacar. Ese es un poquito de un poco más avanzado. Entonces, primera, uno, dos. Ahora yo ataco, uno, dos. Ataca de frente, uno, dos. Ataco, uno, dos. Ataca, uno, dos. Ataco, uno, dos. Eso es. Ataco, uno, dos. ¿Hay dolor? Sí va a haber dolor, pero se va acostumbrando, va aumentando su umbral de dolor. Y llega un momento en el que ya no lo siente tanto y tiene usted mucho más confianza para atacar o para defender. Vamos otra vez, del otro lado. Entonces, pateo de frente, defiende Jarayo. Uno y dos. Regreso. Viene, defiendo, contraataco, regreso, defiendo, contraataco,
Tiene la patada. Defiendo, contraataco. Patada de círculo. Defiendo, contraataco. Mawashigeri. Defiendo, contraataco. Mawashigeri. Patada, patada. Mawashigeri. Patada, patada. Esas son las defensas contra las patadas. Contra los ataques de cara. Patada, broadway frontal. Uno, desvío, contraataco. ¿Viene? Desvío, contraataco. ¿Viene? Desvío, contraataco. Importante, brazo de enfrente es el que va a estar desviando, desviando. Entonces, yo ataco. Uno, y contraataco. Paso, paso, paso. Desvío, contraataco. Ah, desvío, contraataco. Contra el Yakosuki, abajo. Uno, dos, contraataco. ¿Viene? Dos, contraataco. Tres, frontal. Bloqueo. Fua, centro, brazo de enfrente. Brazo de atrás, ¿verdad? Ajá. Entonces viene, Yako. Combino. Diferentes tipos de defensas. Hoy solamente vamos a ver esta, que ya la vimos en la sesión pasada. Nada más vamos a hacer un leve repaso. Última vez, entonces entro uno, contraataco. Viene, dos, contraataco. Tantito absorbo, viene, tantito absorbo para poder contraatacar. Entonces, uno, más, dos, eso. Va, uno, más, dos, más. Ajá, voy. Uno, más, dos. Viene. Uno, más, dos. Entonces, uno, dos, eso es. Va. Uno, dos. Defensa y contraataque. Estamos atacando con patada o con golpe. Muy bien, saludo. Esperemos que eso les dé una idea de lo que vemos en Karate Do. Se animen a participar con nosotros. Por el momento estamos llevando las clases en línea también. No hay ahorita de manera presencial. En cuanto regresemos, pues estamos en el reposo de atletas. Estamos en prepa 5, en prepa 7. Mientras, pueden pedir informes en dirección de actividades deportivas y hay clases en línea, en las que ustedes pueden estar participando con nosotros. Vamos a terminar con un estiramiento y para finalizar esta sesión, vamos a abrir. Vamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cambio de otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relajamos. Importante hacer flexoelasticidad antes, durante y después, al final de la sesión. Al inicio de la sesión, a la mitad de la sesión y al final. La flexoelasticidad va en cualquier parte de la sesión. Sirve para ayudar a recuperar, relajar los músculos y a ampliar el rango de movimiento. Abrimos. Bajo, bajo, bajo. Hagan estímulos de 20 a 30 segundos, nada más. No es necesario que haya un dolor grande, excesivo. Nada más de 20 a 30 segundos, que sí haya el estímulo necesario. Y relajamos. Nuevamente. El muelleo, en un inicio, se puede decir que hay lesiones, pero si se hace con muy poquita fuerza, ayuda a ampliar el rango, sobre todo en los principiantes que están muy duros. Entonces, con el muelleo ligero, ayuda a ir ampliando el rango de movimiento. Cuando es un muelleo muy fuerte y en movimientos como este, donde la amplitud es mayor, ahí sí hay una lesión, si es que hay un muelleo muy fuerte. En este caso, por eso estamos haciendo estático la amplitud. Abrimos.
Bien, con eso estamos terminando. La próxima sesión, que nos inviten, estaremos viendo básicos, kata, un poco de kata, para que sepan qué es la otra parte del karate. El karate tiene dos elementos importantes, que es el combate y la kata. La kata nos enfocamos a una serie de movimientos ya establecidos con el fin de entrenar el espíritu y la técnica. Es una serie de movimientos ya establecidos, una serie de combates ya establecidos para entrenar espíritu y técnica. Y obviamente tiene su explicación de por qué se hacen esos movimientos. Entonces, la próxima clase que tengamos, la próxima oportunidad que tengamos de estar con ustedes, vamos a ver una kata básica, la explicación de los movimientos, por qué se llevan a cabo esos movimientos y la aplicación real de esos movimientos. ¿Cómo funcionarían? ¿Cómo nos ayudarían esos movimientos? Por mi parte fue todo. Sensei Julio César Barquera Vázquez, Sean César Barquera García. Estamos para servirles ahorita en línea. Tienen informes en actividades deportivas para que les den los links. Muchas gracias. Es todo por hoy. Gracias. Arigato sensei. Arigato sensei. Nos vemos pronto, amigos.